esperaron hasta que hubiera disposición de las personas que querían hacer el recorrido en el lugar. Se hizo el recorrido, se encontró que no había ningún crematorio, era absolutamente falso, tampoco había ninguna fosa clandestina y tampoco había restos humanos. Se encontraron algunos restos óseos, de acuerdo con los peritos, pertenecientes a animales caninos, a fauna canina. Eso fue lo que se encontró, por lo tanto, era falso que hubiera desaparecidos, era falso que hubiera una fosa clandestina, era falso que hubiera un crematorio y era falso que hubiera restos humanos en esta zona. Como dije, las personas cuyas credenciales se hallaron están vivas, en buen estado de salud y hacen su vida normal, cotidiana. No se localizó ninguna fosa, no se localizó ningún crematorio y no había restos humanos, sino de fauna canina. Todo esto que sucedió entre antier y ayer corresponde a un movimiento político, es por la temporada electoral, se buscaba afectar al gobierno de la ciudad, dejar en mal al gobierno de la ciudad, pero la verdad es que el gobierno de la ciudad, sus distintas dependencias actuaron con rapidez, con eficacia, con profesionalismo, trabajaron muy bien y dieron resultados inmediatamente.